¡Qué momento más lindo! Ahora sí. ¡Qué belleza de momento! ¿Qué te parece, Kelly? Wow, ¿imaginaste? Impresionante. ¿Y saben qué, señores y señoras? Está con nosotros nuestra nueva Miss Nicaragua 2018, Adriana Paniagua. ¡Recibamos! ¡Un aplauso! En este momento estamos siendo los más envidiados de toda Nicaragua. Aquí estamos con ella, ¿verdad? Les comunico que estamos en vivo también por Facebook, saludando para que a todas lo vean. Las personas que nos está viendo. Gracias por estar con nosotros. Aquí está. Llegó entonces el día que estábamos esperando. Llegó el día, el 24 de marzo, una fecha inolvidable para Adriana Paniagua, Miss Nicaragua 2018, que hoy tenemos el honor que nos estés acompañando. Ya estuviste con nosotros cuando estabas como candidata. Tu primera visita a la casa mediática, por supuesto, como usted ve. Ya estás con nosotros. A ver, contanos, ¿cómo te sentís ahora, Adriana? Así es, me siento feliz, la verdad, me siento súper agradecida con Dios. Creo que los planes de Dios son perfectos. Creo que sí, uno tiene que trabajar duro para llegar donde estoy. Y por supuesto que feliz de que este es mi primer lugar que visito después de ser coronada. Y para nosotros también igual felices. Le queda bella, tenés razón. Me siento extraña todavía. Seguramente uno de los momentos como más de mucho nervio, ¿no? Debe ser el momento que te hacen la pregunta porque es al azar. ¿Qué sentiste en ese momento específico de esa pregunta? Bueno, la verdad es que estuve pensando y estuve hasta buscando el día de ayer mi respuesta, porque me acuerdo un poco de lo que dije, pero totalmente no me acuerdo. Le pedí muchísimo a Dios, recé muchísimo para que me diera esa tranquilidad, esa paciencia de contestar, porque pienso que es un momento clave e importante para el certamen. Entonces lo que hice fue, me acuerdo que olvidé a la gente, me enfoqué, leí la pregunta y respondí, pero realmente quiero escucharme porque no me acuerdo. Entonces creo que los nervios... Ya te vamos a dar los activos. Pero sabes que te quiero decir algo. Las preguntas estuvieron bastante sencillas, pero la tuya fue la más complicada. Pero te lo prometo. De ahí todas estaban demasiado sencillas. La de ella estaba más complicadita y en ese momento estar ahí frente a tanta gente es muy difícil poder responder. Sí. Bueno, eso fue muy importante el momento de la pregunta, porque vos sabes, todo lo que ya sucedió antes, ahí, claro que valía, pero el momento en ese entonces era la pregunta. De la pregunta a lo que venía. Así es. Yo creo que de eso se trata, por ejemplo, la presión, la gente espera ese momento para realmente ver si vale o no la pena que seas coronada. Entonces creo que sí fue un momento bien tensionante para mí. Estaba demasiado nerviosa, veía pues de que la gente sí estaba toda callada esperando a ver qué contestar, y sí, como decís, Jenner, es un momento clave para la cámara. Bueno, y al igual que todas las candidatas, tenía esa presión al momento de la pregunta, y vos sobre todo tenías muchas cosas en la mente, porque quiero retroceder un poquito la cinta y recordar ese momento cuando arrasaste con los premios especiales, los reconocimientos especiales. Muchísimas felicidades. Gracias. ¿Cuál fue esa clave que vos utilizaste o cómo fue, Adriana Paniagua, con los patrocinadores para lograr ese clic y que ellos te dieran el ganeo? Yo creo que fue parte del proceso, parte de la preparación. Realmente mucha gente critica que gané todos los premios, pues que realmente fueron de parte de los patrocinadores, no de la organización. Y fue parte del proceso, de la preparación. He venido año con año trabajando para hacer mi imagen, año con año trabajando en mi cuerpo. Y eso es importante, pues saber de que te cuidas, saber de que tenés una rutina diaria y que sobre todo, porque hay varios premios que también fueron votaciones al público, lo que me ayudó fueron las redes sociales. Así que también parte de los premios se lo agradezco a todos mis seguidores que me estuvieron apoyando durante todo el certamen. Mira, a propósito que estás haciendo mención de seguidores, las personas que vienen tras de tus pasos en las redes. Bueno, ahorita estamos a través de Facebook Live. Qué bueno. Menos que toda la gente está haciendo sus preguntas, pero un momento, porque estamos nosotros. Estamos emocionados. La
las personas que han venido siguiendo tu trayectoria, bueno, ya ganaste el Miss Teen, esa fue tu primera escuela. Después de esto, has venido participando también, siendo representante, embajadora de varias marcas. Los que te seguimos a través de las redes sociales sabemos que constantemente estás con tu coach, haciendo ejercicio, siempre estás, y sobre todas las cosas, sos una muchacha preparada, porque vos ya te graduaste, vos ya, o sea, ya estás completa, y esta preparación vos la venías viendo con mucho tiempo de anticipación, o sea que esto no fue vino que te agarró de sorpresa. Una de las preguntas que antes de iniciar el certamen y todo, a veces nos escribían a nosotros y nos preguntaban, muchachos, ¿va a llegar la Adriana? No, el mundo callado. Te pregunto esto, el lema de este año del Miss Nicaragua era mi belleza, mi fuerza. Para todas las personas, me imagino que van a querer saber la respuesta de la pregunta que te voy a hacer. Muchas personas se preguntaban, ¿cómo se sentirá Adriana después de la noticia de tu familiar que recibiste? Ay, sí. ¿Cuál fue tu fuerza? ¿Cómo te sentiste vos? Yo leía en el post de Nadia Abado que ella decía que ella era la que te daba la noticia pues, del fallecimiento de tu tío, y ella junto a doña Karen, y ella pues te daba la noticia. Mamá. ¿Cómo recibiste eso vos? ¿Y de cuál fue tu valor para poder dar el todo como que si nada te pasaba en el escenario? Que por cierto, lamentamos. Ay, lamentamos no, muchísimo, Adriana, de verdad. La verdad que fue un golpe bien duro. Me acuerdo que cuando me dieron la noticia solo veía a mi mamá súper devastada. Fue bien fuerte. Creo que le agradezco a la organización por darme este tiempo de recuperación, pues porque ellos realmente me apoyaron muchísimo. Fueron 5 horas antes del evento, entonces realmente me dio un chance de realmente sentirme fuerte. Al principio, como decía Nadia, me molesté, me frustré, se me derrumbó todo, pues, y sobre todo pues, ver a mi mamá en ese momento. Creo que la clave fue la organización, porque estuvo ahí doña Karen, estuvo mi mamá y estuvo Nadia, o sea, 3 personas importantes. Que sentí el soporte y la fuerza. Realmente ellas 3 me hablaron bien fuerte, me dijeron, vos tenés que salir adelante, es tu decisión si quieres salir adelante. Y creo que Nadia ha venido trabajando con todas las candidatas en darnos esa fuerza, en darnos esa motivación día a día, pues, y en ese momento creo que fue una persona clave. Igual mi mamá me dijo, la vida continúa, muchos familiares con mi mamá. En ese momento me enseñó muchos mensajes bonitos y positivos de gente que le había escrito, que siguiera, que diera toda mi fuerza. Entonces, creo que la clave también fue el apoyo de la organización, el apoyo de Nadia, el apoyo de mi mamá, lógicamente, que me dijo, tenés que salir adelante y tenés que hacerlo. Pero fue duro porque fue un golpe para mi familia, para mis padres, y saber que mi padre tuvo que decidir entre su hermano y su hija, pues fue una decisión muy difícil. Y la verdad que la organización estuvo a la par motivándome, y sobre todo las candidatas. Creo que las candidatas se solidaron conmigo y fui fuerte. Creo que una de las cosas que nos enseñó la organización durante todo el proceso a levantarnos día a día y dar lo mejor de nosotros. Quiere decir que tenemos a una reina con actitud, a una reina que puede controlar sus emociones, a una reina capaz de hacer y lograr lo que se propone. Así que mucha felicidad por la manera en que pudiste sobrellevar la situación. Yo quiero preguntarte, ahora el concurso ha terminado, ahora es otra realidad, es decir, ya ahora sos Miss Nicaragua 2018. Y sos la reina en una sociedad bastante compleja, una sociedad que sigue teniendo una enorme desigualdad y brechas de género entre hombres y mujeres, en el tema salarial, un tema de cosificación, se critica de la mujer en la belleza y en los certámenes. Sos un ejemplo para niñas, niñas y adolescentes. ¿En qué te vas a enfocar? ¿Cuál va a ser tu bandera distintiva en tu reina? Bueno, la verdad es que ahorita estoy como revuelta de ideas, pues porque creo que un año es bastante largo, creo que sí pasa rapidísimo, pero quiero trabajar en varias cosas, quiero trabajar contra la violencia, contra el acoso sexual, creo que como mujer debemos alzar nuestra voz y defendernos día a día, educar a las personas. Me gustaría enfocarme también en los niños, creo que la clave es la educación en los niños, fomentar buenos valores en la educación, visitar si tengo la oportunidad de a la escuela. Y estoy abierta, creo que quiero usar mi imagen y proyectar en lo que sea necesario para poder educar y hablar de temas que realmente hoy en día valen la pena. ¿Tu trabajo con Operación Sonrisa continuará? Sí, continúa, y obviamente que cualquier organización siempre va a estar bienvenida. La verdad es que espero dar esta corona para servir, es algo que siempre me ha gustado, algo que me llena mi corazón y que me hace ser la persona que soy, así que cualquiera así que quiera mi mano, siempre se la da. Perfecto. Y yo creo que esa es la actitud que siempre has tenido. Lo que yo quería decir es que Adriana siempre está dispuesta a colaborar, ya sea con niños, ya sea ir a ver a unos viejitos. Entonces, eso es lo lindo, que ella esté abierta para poder, como imagen,
ayudar y poder colaborar en el área que se requiera. Ariana, te felicito. También felicitar a toda la organización porque nos sorprendieron a todos los que estábamos presentes en el teatro y también los que estábamos siguiendo la transmisión a través de Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense. Después que salen todas con sus batas en traje de baño, levantando su voz, defendiendo a las mujeres. Es una sorpresa que no lo sabíamos, bueno, obviamente pues todos los que estaban en el ensayo, pero que a todos nos gustó. Y qué bonito que todas ustedes alzaron su voz en defensa de la mujer. Así, hasta se me paran los pelos porque realmente la organización tuvo esa idea, esa fuerza de decirnos, hagan esto, quieren hacerlo, quieren participar, y nosotras por supuesto pues. Y es bonito el giro que le está dando la organización, porque es tiempo de los momentos cambian, la sociedad va avanzando, la idea, todo cambia, y creo que ahora estamos en una sociedad donde la mujer está llegando a la igualdad de género, a tener los mismos derechos del hombre. Y nosotros, ¿de qué mejor manera que usar esta plataforma para defender, para hablar y alzar esta voz? Así que estoy súper contenta de pertenecer a una organización integral, a una organización con valores bien fuertes, con una organización que puede defender a la mujer y que quiere hacer un cambio en esta sociedad. Para leer un poquito de los mensajes que nos están llegando a través de las redes sociales, dice Daniela Fuentes Celis a través de Facebook, que le gustaría saber qué mensaje recibiste de parte de nuestra Miss Nicaragua 2017, Berenice Quesada, y también de parte de doña Karen, que es la directora de la organización. ¿Qué mensaje te dieron? Bueno, el mensaje fue que disfrutara, que el tiempo pasa veloz, que de un día para otro se va tu año, que lo disfrutes al máximo, que hagas lo que vos más te guste, y que uses esta corona para ser un agente de cambio, para ser esa mujer que queremos dar en la sociedad, la imagen. Y sobre todo me dijo pues Berenice en especial, que siempre estaba a la orden. Varias ex misses también me han escrito que bienvenida a la familia, así que también aquí tengo a mi papá. Ella sabe que yo la quiero. Porque sé que es como una hermandad, así que varias ex misses también me han escrito y me han dicho que están a la orden para lo que sea. Qué bonito. Bueno, en realidad toda la participación, un año de muchas aventuras. Bueno, ya ganaste, ya tienes tu corona, ya estás con vos. ¿Qué viene la preparación ahora? ¿Cómo es ahora el proceso que Miss Nicaragua como organización va a tener con vos, tus clases? ¿Qué es lo que te ha dicho doña Karen? Bueno, Adriana, ya sos la reina, pero ahora tenés que cumplir con otras cosas. ¿Cuáles son esas cosas? La verdad es que todavía estoy... Todavía no te han dicho la agenda. La verdad es que pasé incomunicada como 3 días antes del certamen, pues dejé mi celular también para enfocarme. Ayer también estuve súper desorientada, entonces realmente en mi agenda no tengo idea, solo sé que estoy dispuesta a lo que ellos me digan. ¿Pero cuál sería la expectativa de cara a Miss Universo? Bueno, mi expectativa y lo que quiero es dar lo mejor de mí, quiero prepararme realmente, quiero esforzarme, sé que la organización tiene los mejores profesionales, quiero dar todo mi tiempo porque sí quiero hacer un buen papel en Miss Universo, quiero llegar a representar y que sepa Miss Universo que Nicaragua estará presente. No me cabe la menor duda que lo vas a hacer. A propósito que hiciste mención de esto, este año vos asististe al Miss Universo, fuiste de espectadora. Sí. El año pasado, para prepararse. Ahora en este año ya vas de participante. ¿Cuáles serían vos esos planes? Porque ya viste cómo es todo detrás. Pero ya viste, bueno, ya sé cómo es esto, ya sé cuál es la metodología de esto. Vos ya debes de tener planificado eso y me imagino que todas esas cosas pues, obviamente darán su fruto, que todos los nicaragüenses están con vos. Es increíble el apoyo que has tenido y pues desearte las mejores de las suertes. Sos toda una reina. Aquí te esperamos cualquier día en este. Las casas de vos, las puertas de vos te están abiertas para vos. Y bueno, hay Adriana Paniagua para todo el 2017. Para rato. Dice Cristi Alduvín que está celoso, que cuándo va a llegar a Chinandega para el recibimiento. Ay, Dios mío. La verdad es que hay en Chinandega. Porque la verdad que el pueblo chinandegano me ha apoyado incondicionalmente. La verdad es que eso es, me llena de gratitud, me llena de saber de que Chinandega, estoy orgullosísima de poder portar la corona y que haya llevado el nombre de Chinandega. Y no sé, espero, no sé, tengo que hablar con la organización. Pronto va a estar en Chinandega. No, sí, miren, aquí nosotros desde el cámara ya le estamos preguntando, está en vacaciones, ¿cuándo te liberan? ¿Cuándo doña Karen? Vamos a ver doña Karen qué va a decir después de esto, cuando ya le da su relax para que pudiera disfrutar con su familia. Dicen por ahí que va a tener vacaciones hasta después de un año. ¡Ah! Sí, eso es lo que quería decir. ¡Es cierto! No vas a tener vacaciones este año. Es cierto. Yo pienso que así no es. No hay vacaciones. Y nada es fácil. Yo creo que mucha gente siempre dice, ¡ay, qué rico, qué fácil! No. Pero no, la verdad que es un trabajo.
No, y uno tiene que también estar preparado mentalmente, claro, antes de entrar a Miss Nicaragua, que sabes que tenés que dar todo, que tenés que ser disciplinada, que requiere bastante sacrificio. Que no es lo mismo levantarse que levantarse y andar con energía. Claro. Es mucha la diferencia. Yo me siento hasta inflamada. Es que no. De la emoción, ¿vale? Me siento tan de emoción sin voz. No, mira, y no, ay, eso, yeah, a veces yeah, las personas no lo entienden, pero el hecho solo de levantarte, bueno, la madrugada, pues ya te acostumbraste a maquillarte, a andar siempre presentable todo el día. No, y por ejemplo, hoy me vine de Chinandega a las 4:30 a.m, entonces venía en el camino alistándome, peinando. Entonces realmente no, a más se requiere, nos tiene que querer mucho para haber venido a las 7:00 a.m. y yo, a las 8, ay, es una hora más, una hora más, no, cualquiera, te entendemos. Y ahorita es Semana Santa, sí, no, con muchísima más atención te pondremos. Bueno, desearte las mejores de las felicitaciones, bendiciones. Ya sabes que este es tu canal, aquí está abierto. Hoy el reto va a ser, mira, Jairo, qué lindo que es hoy, porque sabemos que te pusieron en dieta extrema a preparar unas empanaditas de maduro con queso. Qué Porque ya puedes comer, porque ya puedes comer. No hay dieta. Dice él que es manjar real, dice. Es manjar real. Como está delgadita, puede darse su gustito. Sí, hoy puedo darme un poquito. Ya veré cómo mi dieta. Después no te preocupes. Hoy, pero bueno, desearte las mejores de las felicitaciones. Bueno, un año de preparación. Sabemos que todos los nicaragüenses están orgullosos de vos. Y algo que destacaban, que ese teatro estaba súper lleno. Y la Barra Blanca activadísima. Así, la Barra Blanca. Adriana Chinandega es lo que más he escuchado en el teatro. Sí. Qué belleza. La verdad es que fue impresionante. Yo siempre estaré agradecida con la gente. Yo creo que la persona que soy, soy gracias a ellos, porque realmente ellos me dan esa motivación, ellos te dan esa fuerza para realmente saber que tenés a gente que te apoya, saber que tenés a gente que está contando con vos. Lógicamente, sin ellos no hubiese sido posible. Todos mis seguidores, no he tenido chance de leer todas mis redes sociales, pero he visto pues todo el apoyo que me brindaron. Y les doy gracias a toda la Barra Blanca, a todas las personas de toda Nicaragua que estuvieron siempre presentes, paso a paso, y espero que es dar lo mejor de mí en esta trayectoria. Claro que sí lo vas a dar, y vamos a ver otra vez el momento de su coronación para recordarlo, porque eso todavía lo me parece vas a querer mentira, seguir viendo. Hasta no sé ni cómo se la toca. Y está te queda linda, te gracias, luce la corona, gracias. Te queda preciosa. Yo siento que la Luisa ve a su hija ahí. ¡A su hija! Ay, no, mi hija es mira, el fan number one de la Adriana, sí. Además de que es su amiga. Mira, ahí está el momento, Adriana, qué belleza. La primera finalista de Miss Nicaragua 2018 es Inger Cepeda. Oficialmente, Miss Nicaragua 2018 es Adriana Paniagua. Felicidades a todas las que participaron esta noche. En estos instantes, Berenice Quesada, Miss Nicaragua 2017, impone la banda y la corona que certifican a la chinandegana Adriana Paniagua como Miss Nicaragua 2018. Ella es nuestra representante en Miss Universo. Queremos agradecerles a todos por haber asistido hoy al Teatro Nacional y, por supuesto, a las personas que nos están viendo desde la página web, desde sus hogares. Gracias por sintonizar el canal del Orgullo Nicaragüense. Y ahora.